Fundación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, ya estamos con ustedes a través de nuestra página web www.boliviawebtv.tv y por supuesto también a través de nuestras redes sociales. Esto es Bolivia News con las noticias y la actualidad más importante y destacada para este viernes 23 de marzo. Un amigo y servidor, Erwin Bazán, les da la bienvenida. Chile dice que la resolución de la OEA no obliga a negociar con Bolivia. Chile dejó claro ante la OEA en 2008 que no cederá soberanía a Bolivia porque se encontraba predispuesto al diálogo con fórmula, dice Juratovich, que asegura, asegura que esta declaración se repitió a lo largo de las últimas décadas y en ese marco Bolivia aceptó construir relaciones. El abogado Juratovich explica que la expresión cuestión marítima, que fue insertada en la agenda de los 13 puntos, ni requería ni entrañaba la negociación de un acceso soberano como ahora aduce Bolivia. Bolivia reconoció en 1987 que Chile no iba a negociar una entrega de territorio, dice el abogado Juratovich. El abogado australiano, que representa a Chile, asegura que en la agenda de 13 puntos establecida por Evo Morales y Michelle Bachelet no se hace mención a un acceso soberano al mar. Por lo tanto, no puede usarse como un documento que genere efectos jurídicos. Con el grito eufórico de Mar para Bolivia, la población nacional dio inicio a la celebración de los actos por el Día del Mar, con la atención puesta en los alegatos orales dentro de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Holanda, donde se demandó a Chile para que cumpla sus promesas de una salida al Océano Pacífico. Coloridas formaciones estudiantiles durante la mañana y más tarde, el desfile cívico-militar con la presencia del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y su gabinete ministerial abrieron esta celebración que se prolongará hasta hoy, con el mensaje presidencial sobre la temática. Luego de cargar la urna con los restos del héroe del Pacífico Eduardo Abaroa en una carreta militar en la iglesia San Francisco, el desfile bajó por la avenida Santa Cruz para pasar por el Prado, subir la avenida Landaeta y con un nuevo aliento encaminarse hacia la Plaza Abaroa por la avenida 20 de Octubre en La Paz. Evo Morales retorna a La Haya y el canciller chileno decide quedarse. Así es, el canciller de Chile, Roberto Ampuero, anunció que se quedará en La Haya hasta el final del juicio en la Corte Internacional de Justicia, después de que Bolivia comunicase que Evo Morales regresará a la ciudad holandesa este fin de semana. Estaba previsto que el canciller regresara esta noche a Santiago de Chile y volviera el miércoles 28, el último día del juicio. Ampuero hizo este anuncio minutos antes de entrar a la Corte Internacional de Justicia, donde Chile abre hoy la cuarta jornada de alegatos orales en el juicio que la enfrenta a Bolivia, país que ha denunciado a su vecino para exigir una negociación que trate su eventual acceso soberano al Océano Pacífico. Y la Iglesia Católica ha invitado al pueblo, a la comunidad católica en Santa Cruz, a celebrar la Semana Santa. La Iglesia invita a los feligreses a participar de las actividades por Semana Santa en la Catedral de la Urbe. Hoy, a las 20:30, hay una presentación teatral de la Pasión de Cristo a cargo del grupo Alquimia. El Domingo de Ramos, la misa y bendición de palmas empezará a las 7 en el atrio. También habrá misas a las 10, a las 11:30, 18 y 19:30 horas. El martes por la noche habrá misa crismal. Miércoles, los templos estarán abiertos de 9 a 21 horas para las confesiones. El jueves, a las 10, se celebrará la misa para ancianos y enfermos y a las 19 horas, la última cena del Señor. El viernes, a las 17 horas, la pasión del Señor. El sábado, a las 21 horas, comenzará la vigilia pascual y el domingo de Pascua habrá misas a las 7, 8:30, 10, 11:30, 18 horas y 19:30 horas. El arzobispo, de la misma manera, Monseñor Sergio Gualberti, anunció que celebrará la Pascua con los privados de libertad en Palmasola, visita que adquiere un ribete particular tomando en cuenta que el pasado miércoles 14 de este mes hubo una intervención policial violenta que acabó con la vida de 8 privados de libertad. Desde entonces, en la cárcel hay bastante hermetismo. El obispo celebra la Pascua todos los años con los privados de libertad. Damos un giro en las informaciones para hablar de la violencia y los detenidos que han sucedido en la sede de Los Cocaleros de Yungas. Una nueva jornada de violencia se vivió ayer en el marco de la crisis institucional de la Asociación Departamental de Productores de Coca, la ADEPCOCA.
Se registraron 2 decenas de detenidos y varios heridos. Pero el conflicto continúa ahondándose con dirigencias paralelas que mantienen en incertidumbre a la entidad que agrupan a los cocaleros de los Yungas. El conflicto ya lleva 2 semanas. Por un lado está el comité ad hoc, acusado de ser apoyado por el gobierno, que tomó la sede de Adecoca desde el lunes 12 de marzo. En la otra vereda está la directiva liderada por Franklin Gutiérrez, que fue ratificada en ampliado del viernes y ahora intenta retomar la sede de la Villa Fátima. La policía custodia la sede de Adecoca, tomada por el comité ADOP, al que le insinúan afinidad con el gobierno. Mientras tanto, los seguidores de Gutiérrez intentaron retomar las oficinas en varias oportunidades, pero chocaron con las fuerzas del orden, que los reprimieron con gases. ¿Qué les parece, amigos, si revisamos las principales cotizaciones económicas? Y ahora volvemos a cambiar el rumbo de las informaciones para hablar de deportes. Las selecciones de fútbol de Curazao y Bolivia se enfrentan por primera vez en su historia hoy viernes. El amistoso de ida entre estas dos selecciones se jugará hoy en el estadio Ergilio Ato, en Wilstermann, a las 20 horas, hora de Bolivia. Y la revancha será el lunes. No hay antecedentes de encuentros entre ambas selecciones. Para estos dos partidos, el técnico Mauricio Soria convocó a 24 jugadores, de los cuales solo 4 militan en equipos del exterior, Carlos Lampe y John García, de Huachipato, en Chile, Alejandro Chumacero, de Puebla en México, y Bruno Miranda del DC United en Estados Unidos. El promedio de edad de este grupo es de 23.5 años, mientras que los jugadores con mayor edad son Lampe de 31 y Juan Carlos Arce de 32. Queridos amigos, amables cibernautas, hasta aquí les hemos presentado los temas que hacen noticia hoy viernes 23 de marzo. Deseando que tengan un reparador descanso de fin de semana en compañía de los suyos, nos despedimos con la promesa de encontrarnos el lunes con más información y actualidad desde Bolivia al alcance del mundo. Chao a todos. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.